Hola botineros, ¿cómo están? En este video vamos a repasar lo que dejó la fecha 3 de la Copa de la Liga. Un resumen con los goles, declaraciones y alguna que otra perlita más. La fecha arrancó el viernes con el triunfo de Central Córdoba de Santiago del Estero 3-2 ante Platense. El equipo santiagueño no arrancó su noche de la mejor manera porque hubo problemas con el transporte. El plantel debió llegar al estadio en remis y los jugadores incluso se lo tuvieron que pagar. En un partido que pasaba poco y nada, a los 22 minutos de la primera etapa, llegó la apertura del marcador de la mano de Luis "El Pulga" Rodríguez. Se trató del primer gol del atacante en el equipo del Ferroviario y también luego del grave accidente automovilístico que sufrió en abril pasado. A los 16 del complemento, Gamba aumentó la ventaja para el Ferroviario en una buena jugada del elenco local. Rápidamente, a los 19, el equipo de Vicente López recortó el resultado de la mano de Castro. A los 26 llegó la igualdad de Platense, tras un buscapié del uruguayo Ocampo, quien asistió a Rius, que definió solo frente a Mancilla y aplicó la famosa ley del ex para igualar el choque a 20 minutos del final. El autor del empate para el equipo de Martín Palermo, que había ingresado en el entretiempo, se fue expulsado a los 33 por evitar una ocasión manifiesta de gol. En el cierre del partido de los 41, Angelini le dio la victoria a Central Córdoba con un certero cabezazo, tras el centro de Federico Jordán. La derrota de Platense generó interrogantes respecto a la continuidad de Martín Palermo al frente del Calamar, aunque finalmente el loco seguirá. Luego de una reunión con el presidente Sebastián Ordóñez, la decisión es que continúe. Esto declaró el DT post partido. Bueno, hola, 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 hola. Que la sensación es que hoy en día y estos tipos de partidos con 20 minutos no te alcanza. Se los dije recién a los chicos que esos 20 minutos buenos que tuvimos para igualar el partido no te alcanza. Tenés que los 90 o 100 minutos estar concentrado, tratar de hacer las cosas bien, tratar de tener los menos errores y equivocaciones posible y vivir el partido de esa manera. Independiente consiguió este sábado la segunda victoria consecutiva en el ciclo de Carlos Tevez, al imponerse 2-0 ante Gimnasia, un rival directo en la pelea por la permanencia. La visita aprovechó un lateral en ataque, Alexis Canelo la peleó en el área, la abrió para Isla y el chileno, con un remate fuerte y rasante, venció a Durso para el 1-0. En el complemento a los 42, recuperó Costa una pelota en tres cuartos de cancha, la tomó Jiménez, que se acomodó y con un remate fuerte y alto puso el 2-0. El bosque se transformó en una caldera y a los 49 llegó el descuento de Ramírez, que tomó una pelota en el primer palo después de un córner de Pablo de Blasis. El árbitro Leandro Rey Hilfer recibió varias quejas en el primer tiempo por tres situaciones que habrían perjudicado al visitante, en las cuales reclamaron dos tarjetas y un posible penal. A los 23 minutos del primer tiempo, Lucas González recibió la pelota contra el córner en ataque y cayó al piso tras la disputa con el rival Rodrigo Sarabia, quien le lanzó una patada en el piso saltita, pero el juez no cobró falta, incluso sancionó retención y tiro libre para el Lobo. Luego, dos minutos más tarde, Pablo de Blasis, del Lobo, le pegó una patada con la plancha a Damián Pérez en tres cuartos de cancha. En esta ocasión, el árbitro no cobró falta y el juego solo se frenó porque el futbolista del Rojo quedó lastimado. Finalmente, a los 46 minutos del primer tiempo, Alexis Canelo recibió un centro en el área rival y cabeceó la pelota, que la disputó con Leonardo Morales, un defensor de Gimnasia quien en la caída del delantero le pisó su pie izquierdo. El árbitro no consideró que hubo infracción y el juego continuó, pero Canelo quedó en el piso y desde el banco de suplentes del Rojo le reclamaron penal al árbitro. Matías Jiménez Rojas dijo postpartido lo mismo que Carlos Tevez, que quieren que el Rojo pelee el campeonato. Antes de entrar al partido hablábamos de que hacía mucho no ganábamos dos partidos seguidos. Primero nos sacamos esa mochila de encima, ahora hay que seguir trabajando de la misma manera. Tenemos un objetivo muy claro y no es pelear el descenso, es buscar el campeonato, que es lo que realmente Independiente tiene que pelear. Así que tenemos que mejorar muchas cosas, pero creo que vamos por el buen camino. Tras el encuentro, quien renunció a su cargo fue Sergio Chirola Romero, que perdió los primeros tres partidos del campeonato. Leonardo Madelón pica en punta para ser su reemplazante y los otros dos nombres en carpeta son Javier Sanguinetti y Facundo Saba. Huracán le ganó un partido clave a Colón de Santa Fe por 2-1 como local y logró salir de la zona de descenso después de 8 fechas. En el primer tiempo las cosas estuvieron muy friccionadas y hubo más infracciones que juego. Iban 43 minutos del primer tiempo cuando el médico Fernando Locaso discutió fuerte con Pipo Grosito. Intentaron frenar al doctor, pero Fernando Rapalini lo vio y no dudó en mostrarle la roja.
apenas vio la tarjeta, el médico del Globo se calentó aún más y fue por todo en contra del DT de Colón. Ahí saltaron Guanchope y Tobio para intentar detenerlo. Pipo, según cuentan desde el Globo, habría dicho algo inapropiado al médico. Él me puteó a mí, contó Locaso. Colón se había puesto en ventaja a los 9 minutos del segundo tiempo mediante Tomás Galván con un tanto de carambola. Pero los de Diego Martínez reaccionaron rápido y llegaron al empate un par de minutos después. Franco Alfonso robó la pelota en mitad de cancha, encaró a Ignacio Chico, que tapó con sus pies la definición, pero apareció Matías Cócaro para empujarla con el arco vacío y devolver la paridad al marcador. Cerca de la media hora de juego, luego de un tiro de esquina desde la izquierda, Chico salió mal. El Zorro ganó de cabeza y selló su doblete para darlo vuelta. Tranquilos, yo estoy acá, parecía decir con sus festejos. Enseguida, la visita se quedó con 10 por la expulsión de Rafael Delgado, que bajó a la reciente incorporación del local denominado Emba Pérez. Vamos arriba, que todos juntos lo vamos a sacar adelante. Vamos arriba el Globo. Godoy Cruz de Mendoza empató agónicamente 2-2 con Lanús en condición de visitante. Leandro Díaz abrió el marcador para el local a los 12 de la primera parte, pero a los 45 empató Juan Cáceres en contra. Ya en la segunda mitad, Augusto Lotti le devolvió la ventaja a Lanús a los 14 minutos y nuevamente sobre la hora, Tadeo Allende puso el 2-2 para el conjunto mendocino. Kudelka, que a esta altura ya es odiado por la hinchada del Grana, respondió de forma molesta en conferencia de prensa. Escuchalo. Quiero saber, por lo menos, el esquema inicial, qué sensaciones te dejaron y si se puede ver eso con más continuidad. A ver, no nos poseemos en eso porque con el otro sistema, si vamos a hablar de sistema, con otro sistema hicimos un campañón la semana, dicho por ustedes mismos. Entonces no nos poseemos en el sistema según ganamos o perdemos. Tuvimos que cubrir las bandas y lo hicimos, creo que lo hicimos muy bien hasta esa última jugada que perdemos una pelota larga ya y después una falta que nos transmiten gol. Las sensaciones fueron buenas. ¿Cómo pensás que se puede revertir esta situación de cara a lo que queda de liga? Ganando. Muy bien, muchas gracias a todos. Finalizamos la conferencia. Belgrano y Newell's igualaron 1-1 en un entretenido encuentro. A los 37 minutos, Matías Marín envió un centro a Ulises Sánchez y su rebote rozó en Gustavo Velázquez y estampó el 1-0 en Alberdi. En el complemento, el ritmo del partido se mantuvo muy parejo y la Lepra encontró el empate desde un tiro de esquina que terminó en los pies de Juan Esforza, que selló el 1-1. El defensor Alejandro Révola había marcado un tanto que luego fue anulado por fuera de juego. El juez Echenique sancionó offside a instancia del segundo asistente. La jugada fue chequeada a través del VAR y no convalidada. Ambos entrenadores coincidieron post partido en que fue un lindo encuentro para ver y Heinze se refirió a la presencia en el banco de suplentes de Joaquín Messi, un pibe de 21 años que porta el apellido de Leo pero no tiene ningún parentesco con el 10. Lo cité porque en reserva viene de hacer buenos partidos y habíamos perdido un jugador de esas características. Está muy bien, por eso vino con nosotros. No lo cité por el apellido, hay que dejarlo en paz. Leo Messi hay uno solo y no va a haber nunca más. River dio una pobre demostración futbolística y perdió por 2-0 ante Vélez como visitante. A los 22 minutos, Claudio Aquino adelantó al local gracias a un tiro desde la izquierda que rozó en Mamana, descolocó al arquero y terminó en el fondo del arco para abrir el marcador. A los 15 minutos del segundo tiempo, Santiago Castro capitalizó una pérdida defensiva de Nicolás de la Cruz, sacó un tiro bajo y rasante para convertir el segundo gol y sellar la victoria. Después, y como era lógico, bajó la intensidad y River hizo algunos intentos. Estuvo cerca con los remates de Simón y Barco, pero Gastón Chila Gómez estuvo firme y salvó su valla en ambas ocasiones. A los 15 minutos del partido, el autor del segundo gol se tiró a barrer una pelota contra el lateral y como la cancha estaba tan rápida se llevó puesta la rodilla de Pablo Solari. Un golpazo en la cara que lo dejó tirado unos minutos, con la nariz ensangrentada y con algodón en los dos orificios nasales. Esto declararon el gallego Méndez y Martín de Michelis tras la victoria del Fortín sobre el millonario. El equipo hizo un buen partido y cuando no tuvimos la pelota creo que fuimos muy agresivos y ese es el punto de partida de donde se empieza a ganar un partido. Disputamos todas las pelotas como si fuera la última y creo que es la clave para ganar en un equipo como River, que tiene tan buenos jugadores y que seguramente no está en su mejor versión porque viene una eliminación y eso conlleva cosas difíciles. Pero nosotros también estamos viviendo una situación muy complicada y me parece que el equipo en su totalidad respondió. Coincido plenamente
Con lo que decís, un River totalmente desconocido, seguramente uno de nuestros peores partidos, si no el peor, desde que estamos juntos o de que me tocó asumir. Bueno, preocupado obviamente para intentar buscar soluciones lo antes posible. Banfield se encontró con un agónico gol en tiempo de descuento, con una gran definición de Jerónimo Rivera, y superó Instituto por 1-0. Rivero había ingresado apenas 2 minutos antes de anotar el tanto que le dio el triunfo a los de Julio César Falcioni a los 49 del segundo tiempo. A los 28 minutos de esa segunda parte llegó la mejor intervención de Cambeses, quien con su pierna izquierda tapó sobre la línea un cabezazo del goleador Adrián Martínez. Más tarde, el encuentro se mantuvo detenido algunos minutos con una situación particular que se dio ante un golpe que sufrió en la cabeza Cambeses en una caída contra el piso, y los médicos le indicaban que saliera del campo al igual que sus compañeros, pero el arquero se negó a dejar el campo y finalmente el cambio no se realizó. Mire la increíble declaración de Andrés Merlos, el árbitro, al respecto. Cuando lo fui a ver no me contestaba, le pegué un par de cachetadas ahí y me dice: mi mamá no me deja. Entonces digo, no está bien, y lo hice atender por eso. Justamente fue el mismo Facundo Cambeses quien en tiempo adicionado metió un terrible pase con la mano a Rivera que marcó el gol. Defensa y Justicia empató este domingo 1-1 con Sarmiento de Junín. Defensa abrió el marcador con un tanto que marcó Manuel Duarte a los 14 del primer tiempo, luego de una asistencia de Nicolás Ubita Fernández, y que con la ayuda del VAR, el árbitro Andrés Gariano validó el gol. Luego, el empate llegó a los 13 minutos del complemento de la mano del recién ingresado Agustín Fontana, quien desbordó desde la izquierda y puso el balón a la izquierda del arquero Enrique Boloña. Rosario Central venció 2-0 a Talleres de Córdoba en un partidazo. El canalla se puso en ventaja en una ráfaga a los 34 y 37 minutos del primer tiempo, con tantos de Hamilton Campás y de Ignacio Malcorra, para atesorar los 3 puntos. El equipo de Miguel Ángel Russo superó de principio a fin a su rival. Apenas comenzado el encuentro, el arquero Guido Herrera privó al local de abrir el marcador, aunque antes del descanso, el canalla logró hacerlo por duplicado y prácticamente le bastó para sentenciar el partido. En el complemento, Talleres tuvo una chance inmejorable para descontar a los 35 minutos a raíz de un penal por una falta de Facundo Mayo sobre Ramón Sosa, luego de la intervención del VAR, pero Jorge Brown se agigantó en el arco y atajó el remate de Rodrigo Garro. Con un DT interino, Argentinos, luego de estar en ventaja por 2 goles, empató con Atlético Tucumán por 2-2. En un primer tiempo muy parejo, el árbitro Germán Delfino cobró penal por un agarrón en la camiseta de Gondú, y Ábalos definió con clase para el 1-0 en la lluviosa tarde porteña. El Bicho aumentó la ventaja a través de Gondú, quien conectó de cabeza un centro largo de Santiago Montiel. Sin embargo, Atlético reaccionó en la segunda parte con los goles de Coronel. La visita descontó de penal y al minuto, de emboquillada ante un Arias adelantado, concretó la igualdad para mantener un invicto de 9 partidos. Segundos antes de la jugada que terminó con el descuento de Coronel, Delfino anuló otro tanto de Ábalos por una inexistente posición adelantada previa que hubiese significado el 3-0 a favor del Bicho. Boca, con una deslucida actuación, perdió ante Tigre por 1-0 en la Bombonera en la llegada de Lucas Pusineri como entrenador del equipo visitante. Los de Victoria, con un gol de Abel Luciati de cabeza a los 38 minutos del primer tiempo, consiguieron su primera victoria en la Copa de la Liga, ya que venían de 2 derrotas consecutivas. Los Xeneizes acumularon su 2ª derrota consecutiva y hace 4 partidos que no convierten goles. El equipo azul y oro, lejos del nivel de algunos de los últimos partidos, mostró una pálida imagen, parecida a aquella de cuando Hugo Ibarra era el técnico o de los primeros partidos del ciclo de Jorge Almirón. En el entretiempo, Vicente Taborda ingresó en reemplazo de Darío Benedetto, quien tuvo un mal desempeño y desperdició una buena chance de volver a ser considerado por el técnico. En el estadio se escucharon silbidos y cuando estaba llegando al banco de suplentes, un hincha le hizo un pedido muy especial. «¡Pelate, Pipa, pelate!», le gritó el fanático. Ante los periodistas, Jorge Almirón se refirió al doble 9 que no funcionó, a la falta de gol del equipo y a la clasificación en semis de Copa Libertadores. En la pregunta pone doble 9, yo tenía más gente en la mitad y nos costaba llegar. Entonces, cada vez que intentábamos no había espacio, porque ellos nos llevaban a un lugar. Hacíamos por ahí el lento el traslado de un lado a otro para poder meter el pase profundo. Entonces los 2-9 intentaban, pero no tenía espacio para que le pudieran entrar los pases. Y bueno, chocábamos ahí, la perdíamos y los contragolpes nos quedaban largos en los retrocesos. Sí, no fue bueno el primer tiempo. Y en eso, obviamente, yo me hago cargo porque yo armé así, y no quiere decir que no puedan jugar el doble 9, eso no tiene nada que ver. ¿Te preocupa esta falta de gol? Y obviamente, uno quiere, quiere que el equipo juegue bien, que haga goles, que sea superior al rival,
que domine el juego. Nosotros venimos de pasar una fase importante. Si uno lo quiere evaluar de manera negativa, claro, no hacer gol en dos partidos, esa es la parte negativa. La parte positiva es que el equipo tampoco recibe gol y pasamos a semifinal, algo histórico para el club en la última etapa, así que estamos en instancia importante. Racing se impuso este domingo a Estudiantes por 2-1 en condición de local en el Cilindro de Avellaneda y llegó a la cima de la zona B. Ambos equipos llegaban de ser eliminados de la Copa Libertadores y Sudamericana en la semana. A los 33 minutos, Gabriel Rojas recibió un gran pase de Agustín Ojeda y se metió al área para tirar el centro atrás, pero cuando metió el freno para enganchar, Santiago Escacíbar lo tocó levemente abajo y Fernando Espinosa no dudó. Penal para Racing. Piovi se puso frente al balón y le rompió el arco a Mariano Andújar para el 1-0. Y en menos de 5 minutos del complemento, Ojeda salió en una gran contra para Racing y la abrió bien para Quintero sobre la derecha. El colombiano enganchó hacia adentro y de un zurdazo la clavó al medio, inatajable para Andújar. Gabriel Arias, de un manotazo, había iniciado la carrera para el gol. Ya en el final del partido, Mauro Méndez fue a disputar una pelota con Piovi y el jugador de la academia estiró la pierna, pero en el rebote la pelota le dio en la mano y fue penal para Estudiantes. El propio uruguayo tomó el balón y convirtió el descuento. Postpartido, Eduardo Domínguez sentenció que hubo jugadores que no estaban para ser titulares y no le avisaron. Es muy difícil sostener esos niveles y había muchos chicos que estaban cansados. Eso nos va a permitir conocernos mejor y pensar en el equipo. Si estamos cansados, hay un compañero que puede hacerlo. Y esto dijo Gabo. Teníamos la obligación de ganar el partido por una cuestión lógica de, después de la eliminación del miércoles. Teníamos que levantarnos y era un lindo desafío para los chicos de seguir sosteniendo lo bien que hicieron el partido el anterior, sostenerlo y también llevarse una victoria. Barraca Central ganó con un claro 2-1 Arsenal en un encuentro crucial para los promedios y hundió al equipo de Sarandí en el fondo de las dos tablas. Con los goles de Francisco Álvarez y Lucas Colito, Barracas pudo quedarse con los 3 puntos en el estadio Tomás Adolfo Ducó y se acerca a los puestos de copas internacionales. Leandro Moreira le había dado el empate transitorio al equipo de Zona Sur. Unión empató este lunes por la noche 1-1 con San Lorenzo, que terminó con 2 jugadores menos en un deslucido encuentro que cerró la realización de la tercera fecha. Adán Vareiro abrió la cuenta para el Ciclón, mientras que el Toro Gonzalo Morales, uno de los artilleros del certamen con 4 conquistas, estableció la paridad para el equipo santafesino. Jorge Baliño tomó un excesivo protagonismo por el celo que mostró para sancionar y castigar algunas faltas, mientras que otras no. Así expulsó a los jugadores visitantes Carlos La Roca Sánchez y al apuntado Vareiro, en el marco de un clima de disconformidad que exhibió el banco visitante durante el tramo final del cotejo. Y si no, mirá lo que declaró Rubén Darío Insúa. Y también para mí, viéndolo de 30, 40 metros, 4 o 5 jugadas, algunas faltas a Girotti, a Vareiro, a Leguizamón, a Maroni, que de donde yo estaba me parecían faltas. Y bueno, entonces la pelota volvía rápido y Unión fue a buscar obviamente el resultado y después nos quedamos con uno menos, después con dos menos, así que digamos que no despreciamos el resultado, pero bueno, para darle valor a este empate o al triunfo en la cancha de Lanús, tenemos que tener en lo que resta el torneo una localía muy fuerte. La tercera fecha de la Copa de la Liga nos dejó niveles preocupantes de algunos equipos como Boca, River y Gimnasia. Y también, por ejemplo, asentó la mala racha de Talleres, que ya había mostrado un papel flojo ante Colón en la Copa Argentina, pese a pasar por penales. Mientras tanto, la lucha por no descender está que arde y es lo más entretenido por lejos del torneo. En esta fecha tomaron aire Independiente, Vélez y Banfield, mientras que Huracán salió de la zona roja, lugar que tomó Gimnasia. El que quedó ahí nomás es Colón. En tanto, Arsenal sigue complicadísimo y con pocas chances de salvarse. ¿Vos qué viste esta fecha? Opiná ahí debajo en los comentarios. Recordemos que el próximo fin de semana no habrá fútbol argentino por las eliminatorias y luego sí habrá Copa de la Liga entre semana. Nos encontramos en la próxima entrega. Chau chau.